saludo para mis alumnos de quinto año de secundaria, el curso de álgebra. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Propiedades de sus raíces. Muy bien, vamos a partir entonces primero a escribir el modelo de la ecuación cuadrática, ¿no? Ax cuadrado más bx más c, eso es igual a 0, ¿no? Haciendo la restricción siempre que a tiene que ser diferente de 0. Por aquí, punto y coma, a diferente de 0, porque si no, no sería una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la primera raíz. Dice la suma de raíces, ¿cuál es la fórmula para la suma de raíces? Vamos a denotar que sea x1 más x2, eso es igual a menos b sobre a, ¿listo? Después la siguiente será el producto de raíces será x1 por x2 será igual a c sobre a, ¿ya? C sobre a. Y vamos a agregar ahora la diferencia de raíces, solamente para una ecuación cuadrática por el momento. La diferencia de raíces no tiene una fórmula así tan corta, entonces tenemos que trabajar con una identidad de Legendre. X1 más X2 al cuadrado menos X1 menos X2 al cuadrado, eso es igual a 4 veces X1 por X2. Muy bien, la identidad de Legendre, la suma al cuadrado menos la resta al cuadrado es igual a 4 veces la multiplicación de esos dos. Muy bien, entonces este dato es conocido, x1 más x2 menos b sobre a. Esta es la pregunta, la diferencia de raíces, y este es el producto, c sobre a. ¿Listo? Entonces ahora con estas propiedades vamos a desarrollar los problemas. Pero hay algo más aquí que considerar. También tenemos en ecuaciones de grado superior, quiere decir que ya no van a ser x al cuadrado el mayor exponente, sino va a aparecer x al cubo, x a la cuarta. ¿Y cuáles van a ser las fórmulas como estas que están aquí del producto o la suma de raíces? Las mismas, nada más. En la primera, si yo sumo la primera, la segunda y la tercera raíz, la fórmula es menos b sobre a. Y si yo multiplico intercalado, la fórmula sería c sobre a. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, es la misma, mira, menos b sobre a, c sobre a. Ya en el producto de los tres, ahí sí es menos d sobre a. ¿Listo? Ahora, en este caso, también en la cuarta, lo mismo, menos b sobre a, y la otra sería c sobre a. Esta de aquí, sí sería el producto de las cuatro, sería e sobre a, sin signo. Entonces, estas propiedades la vamos a ir utilizando en los ejercicios que vamos a desarrollar. Bien, en el primer problema dice hallar el valor de n si la ecuación tiene raíces, las raíces en progresión aritmética. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a decir que el conjunto solución, ¿quién será de sus raíces? Uno va a ser a menos r, el otro va a ser a y el otro va a ser a más r. ¿Por qué a? ¿Eso por qué estoy colocando así? Para empezar, si es al cubo, tiene 1, 2 y 3 raíces. ¿Y cuáles son? A menos r, a y a más r. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser una progresión aritmética. Este es el dato que me está indicando eso. Por ser progresión aritmética, entonces eso serían las raíces. Pero esa todavía no es la respuesta para nada. Entonces, ¿qué dice hallar el valor de la ecuación cuadrática? Me dan esta ecuación cúbica. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Cuál es la fórmula para hallar la suma de raíces? X1 más X2 más X3, en este caso, ¿sería cuál? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es, en la suma siempre es menos b sobre a, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es la a? La A es, para nosotros, la A es 1. ¿Y la B, quién es la B? La B es 3. La B es 3, ¿sí o no? La C es menos n menos 1.
y la D sería menos 3. Pero no es necesario colocar eso porque solo me piden la B. Entonces, ¿quién es la primera raíz? La primera raíz es A menos R. La segunda raíz, ¿quién es? La segunda raíz es A. La segunda raíz es A. La tercera raíz será A más R. Eso es igual a menos de la fórmula, ¿quién es la B? La B es 3 sobre la A, que es 1, ¿no? Entonces, ¿cuántos veo acá? Que menos R se cancela con más R y me estaría saliendo que A más A y más A sería 3A. 3A es igual a menos 3, por lo tanto, la A vale menos 1. He encontrado recién el valor de A. Ahora, ¿qué debo hacer? Siguiente, por acá reemplazamos. Reemplazamos. ¿Qué cosa es A? A es una raíz, ¿no? Esto de acá, vamos a ponerle acá. Esto es una raíz. La A es una raíz. Y hay otras dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar por lo menos aquí la letra N, que es lo que me están pidiendo? No me están pidiendo la R. Si me pidiera la R, tendría que hallarlo, pero no me piden. Entonces, vamos a reemplazar aquí. Si A es una raíz, entonces quiere decir que el valor de X puede ser menos 1. Entonces reemplazamos. Menos 1 al cubo más 3 por menos 1 al cuadrado menos N más 1, que es lo que quiero hallar, por menos 1 menos 3. Eso debe ser igual a 0. Entonces, donde estaba la X vale menos 1. Donde estaba la X, menos 1. Resolvemos. Y ahí debo encontrar el valor de n. Menos 1 al cubo sigue siendo menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Más 3. Menos por menos sería más. Más n. Y más por menos sería menos 1. Menos 3 igual a 0. Entonces, ¿algo se cancela? Sí. Más 3 con menos 3 se cancela. Veo también que aquí se cancela. Menos... Acá sería más por menos, sería menos, y menos por menos sería más. Aquí sería más. De nuevo, menos por menos sería más, y más por menos es menos. Y por este menos sería más. Entonces también se cancela menos 1 y más 1. Ahora sí, como no me queda nada, n es igual a 0. Por lo tanto, esta de aquí sería la respuesta. Bien, para el segundo problema me dice que G es igual a N por M si 2 menos 5 menos raíz de 5 es una raíz de la ecuación. Me dan toda la ecuación cúbica con coeficientes racionales, quiere decir que la N, la M, que son coeficientes, no son números decimales, ¿no? Son fracciones o números enteros también. Muy bien, entonces vamos a tomar este primer dato. Hay un teorema. Se llama teorema de la paridad. De la paridad. ¿Qué significa ese teorema de la paridad? Dice que si x1 es igual a 2 menos raíz de 5, entonces x2 es igual a 2 más raíz de 5. Ahora vamos a sumar estas dos raíces, quiere decir por aquí x1 más x2 sería igual, la suma, más con menos se cancela, quedaría 4. El otro sería la multiplicación, x1 por x2 sería multiplicar, esto es una diferencia de cuadrados. 2 al cuadrado sería 4, menos raíz de 5 al cuadrado sería 5, por lo tanto esto es menos 1. Ya tengo mis dos valores, ahora mi ecuación, ¿cuál sería? Vamos a decir por acá la ecuación, dos puntos, sería x al cuadrado menos de la fórmula por x más el producto, ¿no? Igual a 0. Pero ¿quién es esa suma? La suma es 4 y el producto es menos 1. Esta es la forma de reconstruir una ecuación cuadrática. Y la respuesta sería x cuadrado menos 4x menos 1, eso es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que si yo divido esta expresión entre él, que está acá, debe salir exacto. Entonces lo vamos a hacer por el método de Horner. ¿Qué tenemos? Primero, este es un coeficiente, 2, coeficiente, menos 9, coeficiente, n, coeficiente, n. ¿Listo? Y el otro,
sería coeficiente 1 por acá, cambio de signo, menos 4 sería 4, menos 1 sería 1. Listo. Ahora sí, viene por acá y como me indica que es al cuadrado, la división sería aquí. Entonces, como sé que esta es divisible, tendría que ser exacta. Listo. Comenzamos a dividir 2 entre 1, sigue siendo 2. 2 por 4 sería 8. 2 por 1 sería 2. Menos 9 más 8 sería menos 1. Menos 1 por aquí y multiplico. Menos 1 por 4, menos 4. Menos más por menos es menos 1. Y listo. Tenemos entonces, decimos que en la primera parte, que n más 2 menos 4 es igual a 0. Entonces n vale, menos 4 pasa con 4, 4 menos 2 es 2. Siguiente, m menos 1 es igual a 0, donde m vale 1. ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta? Dice multiplicar n por m. Por lo tanto, la respuesta es m por n, 2 por 1 es 2, ¿no? M por n es igual a 2. Esa sería la respuesta al problema. Bien, dice si una raíz es 1, hallar la suma de las otras raíces de esta ecuación cúbica. Entonces tenemos, vamos a decir, ¿cuál es la fórmula? X1 más X2 más X3 es igual a menos la B sobre la A. Entonces, ¿quién es la A? La A es 2, la B es menos 6. ¿Listo? Entonces comenzamos a desarrollar. Decimos que X1 más X2 más X3 es igual a menos de la fórmula. ¿Quién es la B? La B es menos 6. Menos 6 sobre la A, que es 2. ¿Listo? Pero hay un dato más. Un dato más. Dice que vamos a decir que X3 es igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? Ese dato vamos a decir. Entonces borramos aquí y decimos que esto vale 1. ¿Listo? Entonces la pregunta sería, las otras dos, X1 más X2 sería igual, menos por menos más, 6 entre 2, 3. 3 menos 1, la respuesta sería 2. Fin al problema. Ahora en la última pregunta dice si una raíz de la ecuación es 2, por eso vamos a llamar a X3 que sea 2, hallar el producto de las otras. ¿Cuál es la fórmula? X1 por X2 por X3 sería menos D sobre A. Esa sería la fórmula. Entonces, ¿quién es la A? La A es 2, la B es 3, la C es menos 8 y la D es menos 12, ¿no? Entonces reemplazamos. Aquí estamos reemplazando ya este dato, que X3 vale 2 y menos, la D vale menos 12. Menos 12 sobre la A, que vale 2. Entonces sería menos por menos más, sería 12. 2 pasa a multiplicar aquí en el denominador, sería 2 por 2, 4. 2 entre 4, 3. Esta sería la respuesta al problema. Muy bien amigos, no se olviden de desarrollar su práctica. Aquí están los 4 ejercicios que hemos hecho como modelo para la solución de estos 4 ejercicios. No se olviden de entregar en la plataforma su tarea. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos hasta la próxima.